There must be another ticket for you. No corras, ¿ok? ¡Vamos, Ponky! Está bonita. ¿Y qué fue? ¿Por qué te caes? Oh, está haciendo un frillazo. ¡Pero frillazo! A ver, voltea. Voltea, Iron Man. ¡Wow! Guapísimo, Iron Man. Por acá. Dame la mano porque te cuesta. Está haciendo mucho frío, ¿verdad? Sí, a esta casa sí. ¡Qué coche! Pasito, ya, ya. Hi. Happy Halloween. Happy Halloween. ¿Un dinosaurio? Sí. Estaba chistoso, ¿verdad? Sí. Ahora vamos acá con este. ¿Acá? A esta casa. ¡Oh, mira! ¡Wow! ¿Vamos? Vamos. Por los escalones, ¿ok? ¿Te da miedo las arañas? Pasito, te caes. ¿No miras con la máscara? Mira. Acá, acá. Acá, mira. Mira. Pide. Toca. Córrele, grítales. Anda, grita. ¡Qué coche! Lori. Es un loco tañano. Mira. ¿Entonces las arañas? ¿Sí? Mira el dinosaurio, mira. Ay. Se capturé. ¿Dónde? Thank you. You're welcome. Happy Halloween. Love the costume. Mira. Come on. Mira el dinosaurio. Ay, ay, se cae, se cae. Ay. 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 De un pie, a ver con un pie. Mica con un pie. Ay, 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 ay. Vuelta, vuelta. Una, dos, tres. Ah, así una maroma. No, aquí una maroma. Mis chicas bellas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito día. Les deseo de todo corazón. Y pues hoy ya me puse a limpiar, me puse a hacer de comer, me puse a lavar, todavía estoy lavando. Y tengo mucho la tentación de ver que está ahorita ya de Navidad, porque ya tengo como ganas de empezar a decorar. Y pues quiero ir a mirar solamente eso. No sé qué más me hallé mal acomodada, si creen. Pero pues solamente vamos a ir a la tienda a mirar a ver qué tal. O simplemente como ir a caminar, a dar la vuelta, ¿verdad? Entonces, pues vamos. Ando que vine aquí abajo a agarrar la carriola para el niño.
Quiero tirar la basura. Tengo esta basura que me puse a limpiar. Y me tiró la basura. Hola, mi mamá. Está pero frío. Me voy a agarrar otra chamarra porque así de veras está bien frío. Y miren, son como las 4 de la tarde y ya está súper oscuro. Mucho. Voy a agarrarme otra chamarra. A ver, no quiere servir ya muy bien el cierre. Eso es lo que estoy batallando. Ya, ya nos vamos, mi amor. Entonces voy a estar agarrando esta mejor. Me ando bien desesperada que ya se quiere ir. ¿Verdad? Bien. Yeah. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo quite! No me lo... Es que está... No sirve el cierre, mi amor. Déjenme pongo la chamarra porque si no, no voy a poder. ¿Tengo aquí? Este. ¡Opa! Gracias, mi amor. Gracias. Ya acabé. Ya nomás me faltaba esa lavadora de secar y ya. No, espérate. Ya acabé. You're welcome. Bueno, ahora sí, vámonos. Aquí siempre andan muchos niños en la carriola, en las patinetas. Y los mira y se quiere ir detrás de ellos. ¿Verdad? ¿Quieres andar como los niños? ¿Amandine? ¿Qué? ¿Quieres andar como los niños corriendo? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? Cuidado. Miren cómo se ve el cielo bien rosita y azul. Se mira más en vivo que en la cámara, ¿no? Como que no se aprecian bien los colores. Oh, te me vas para los lados. Vamos a la tienda. Oh, oh. ¿Canta? Vamos a la tienda. Oh, oh, oh. ¿Canta? Vamos a la tienda. Oh, oh. Ahora tú. Vamos a la tienda. Oh, 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 oh. La verdad, no traigo frío. O sea, está suave el clima, arropada, cobijada. Una chamarra está bien. Pero aquí sí está bien fría la cara, las manos. Y hasta como que me dio, dolió la... La... No hay. La cabeza, bueno, aquí nomás. Como que de lo mismo de lo frío, está frillillo. Está aguantable. Pero sí está un poquito frío. Oiga, a Canti canta también ya. Se le pegó la canción. Hemos llegado, es aquí. Por acá. Ya. Miren, vengo viendo de Navidad. ¿Qué será esto? Oh, por ponerle como a las sillas, pienso. Son esas chiquitas. A ver si encuentro las grandes. Casi no hay nada blanco y azul. Discriminan a los que nos gusta el azul. ¿Se fijan? Se fijan que casi no hay nada de azul. Muy poquito.
mucho. Ya llegamos. Ya no les grabé allí porque no se imaginan cómo está de frío allá afuera. Mucho. Que ya lo que quería era. Mucho frío. Brillito. Que ya lo que quería era venirme ya para acá, para la casa. Porque de por sí el niño anda ronco y de verdad que sí estaba muy frío, la verdad. ¿Verdad, mi amor? Aquí está. Sí. ¿Estás comiendo sabritas? Sí. ¿Sí? Sí. Puse mi de este aquí, pero... No sé qué tiene acá, pintura. Pero no estoy muy convencida. Pintura. Mira. Apa. Para que me diera como más luz de frente. Pintura. Pero la verdad que no estoy muy convencida en este cuarto. Porque les he platicado que este cuarto no es como para mí, pues. Bueno, sí es para mí, pero es de las visitas. Entonces, estaba pensando en eso. ¿Dónde ponerlo? Porque mi esposo no me lo quiere en mi cuarto. En el cuarto de los otros no lo quiere. Dice que ahí no, y que ahí no, que ahí se va a hacer puro cochinero, como me hago puros maquillajes de puros brillos y de... Y uso pura pintura de eso y todo eso. Entonces ahí no me lo quiere. Eso no sé dónde ponerlo. Dice que lo ponga en el basement. Pero no sé. ¿Ustedes qué me recomiendan? Es que en el basement, o sea, sí está bien. Está grande y todo ahí. Para ponerlo y todo, no hay nada. Está completamente solo. Ya no tenemos nada. Pero es que... Pues imagínense, por ejemplo, que yo quiera pintarme. Voy a tener que ir hasta allá, hasta abajo, a pintarme. Pues no sé, como que no sé. Lo estoy pensando. Y igual aquí. Bueno, es de que tengamos tanta visita. Pero... Como por ejemplo yo me sentiría incómoda que si hubiera una visita. Con mis papás no. Con mis hermanos tampoco, sí. Así de como con tu conocido no tanto. Pero así como con otra gente a lo mejor sí me daría vergüenza. Por ejemplo, que yo quiera venir a pintarme. O yo quiera venir a arreglarme. Como en este closet, si quieren después les enseño. En este closet yo tengo todas mis cosas de mis pinturas. Y es lo que les digo, no debería de ser así. Como todas mis pelucas, todo mi rebrujadero, lo que hago de los de manualidades, de todo eso. Entonces, pues no sé cómo hacerle. En parte sí está bien que me vaya para abajo, porque así no cochineo aquí este cuarto. Y es lo que les digo, como por ejemplo cuando venga una visita... Es que tampoco podía. Bueno, le está diciendo que compró una policía. Unas esposas de policía. Por ejemplo, si viene una visita. Y yo quiero pintar. O quiero agarrar algo. Y quiero agarrar algo. Como que me daría vergüenza entrar, pues. ¿Qué hay? Mira, toda brillosa. Va a decir mi esposo, ¿dónde te fuiste? Andabas de brillosa.
Pero, pues no sé. A ver qué pasa. Por eso les digo que no sé qué hacer. A ver qué hacemos. ¿Qué hago? Igual voy a darle otra pintada porque... Mira, no había visto esto. Y esto es como puro del pegamento. Aquí estaba lavando como las brochas que uso de más de... Trato de usar como más así, de estas. No tan buenotas. Estas son como para los maquillajes que hago. Ay, sí, eso dura. Los maquillajes que hago, esos dramáticos o de Halloween y todo eso. Estas brochas las utilizo para eso. Y aquí las tengo lavadas. Y esto se me está pintado de las mismas pinturas. Pero esto es como pegamento y eso de lo que uso de... Con lo que me pego los brillitos, las piedritas, todo eso. Entonces necesito limpiarle bien. Voy a tratar a ver si se limpia con cloro. Y si no, pues voy a tener que dar otra pintadita. Estaba pensando como ponerle un hilito. Porque si no, así voy a estar y estar y estar. Como ven. Y pues bueno. Pues yo creo que ya va a ser todo por el día de hoy. Este me lo fabrica, nos lo fabricamos entre yo y mi esposo. Me lo hizo mi esposo. Bueno, yo le ayudé un poquito a pintar. Pero él me lo hizo. Entre él y yo. Este espejo ya lo teníamos. Y estos foquitos los encargué por internet. Y esta la compramos, la base. O sea, compramos la pura base. Este. Y otra cosa. Como cambié el cuarto. Hagan de cuenta que yo quise meter este espejo. Lo quise meter acá en el closet. Dije, bueno, pues ya... Ya estando mis cosas acá en el closet, como que está un poquito ya más privado. Puede ser. Ya, si viene una visita, pues ya nomás está la cama y el peinador. Este es el peinador. Ese quiero hacer un trip... ¿Cómo se dice? Un tripié. Con eso. Y ahí está el peinador. ¡Oh, no! Trae una toallita. ¡Córrele! Tiró un... Oh, no. Tiró una nieve. La alfombra. Compró una nieve y se le derritió en la alfombra. Déjenme limpio. Miren, se le derritió. Es que lo que pasa fue que lo agarró luego. Lo agarró luego que entramos a la tienda y pues ya anduvimos como una hora ahí caminando. Y se le derritió. Miren cómo suelta pelucillas la alfombra que hice. ¿Se acuerdan? Suelta pelucillas. Ay, creo que no quedó tan mal, ¿verdad? Lo iba a limpiar con el... Gracias. Le iba a limpiar con el... Hay un... Un spray para esto que le echo. Pero creo que no quedó tan mal, ¿verdad? No se mira mal. Déjenme siento ahora sí para acabar. Para acabar de platicarles. Déjenme siento ahora sí para acabar de platicarles. Y les platicaba que hagan de cuenta que yo quería meter el peinador acá en el closet. Entonces yo decía, ya teniendo todas mis cosas acá, pues como que ya es más fácil. Y pues también lo que pensaba, bueno, lo que pienso es de que este cuarto siempre lo que tener bien limpio para que esté disponible a la hora que sea, ¿verdad? Uno no sabe si llega una visita o algo, lo que sea, pues que esté disponible. Y como yo siempre me estoy haciendo mis maquillajes y haciendo los videos y todo, todo hago aquí. Entonces, pues eso es en lo que batallo, que a veces lo tengo bien mugre cochino. Pues no tan cochino, pero por uso muchas pinturas para la cara. De esas, me refiero a pinturas de esas de body paint, de para cuerpo. Entonces quise meter ese. El domingo lo tratamos de meter yo y mi esposo, pero no cupo. Le faltó como 2 centímetros para que cupiera. Y pues ya había movido todo, ya no había ni qué hacer. Y ya dije, lo pongo aquí, lo tenía del otro lado, les vuelto la cámara. Miren, anda, brinque. Miren, ese es el sombrero que hice.
Ahí lo tengo. Eso ya se desató. Ay, no enfoca. Eso. Pero lo tenía de este lado. O sea, la cama la tenía acá donde está el peinador. Lo tenía donde está el peinador. Y dónde está este. Este. Me dolía la espalda bien feo de andar moviendo las cosas. Entonces le dije, ya, sí, la cama allí. Y ya nomás de volada sacamos el peinador para acá. Como quien dice, de aquí del closet para acá. Y le dije, ya, sí, y pongo ahí mi silla. Porque esta es la silla. Compré esta. Esta silla. Ay, compré esta sillita. Oh, no. Miren, les enseño. Compré esta sillita. No, mi hijo, no me llenes. Y esta es en la que me siento siempre. Ay, no, no. Me lleno de nieve. Y en esta es en la que me siento. Entonces le dije que pues normal, la pusiera allí. Y la mugrecilla ya no ocupa aquí. Miren el espacio. Ya no ocupo aquí la silla. Ya no la pude meter. Entonces yo tenía este banquito, lo tenía en la sala, lo tenía para poner una maceta en la esquina y pues tuve que poner ese. Está suave porque pues también lo puedo meter para adentro, para allá, pero pues está mucho más cómoda mi silla. Por eso les digo que no hay yo qué hacer con mi peinador. Denme una idea. Bueno, pues ya. Ya no vamos a hacer ahorita nada, ya ahorita ya no me estoy esperando a mi esposo para esperarlo para comer. Ahorita son como las 7, yo creo. Está bien oscuro, pero no. Ay, se me fue el tiempo ahorita. Como que uno no se impone a este tiempo. Ya como a las 4:30, 5 ya está oscuro, oscureciendo. No puede. Y pues ya. Ya lavé, ya limpié, ya nomás les digo que ahorita ya nomás le voy a esperar para, vamos a cenar. Y no les he platicado, mi cumpleaños fue, ¿qué estamos ahora? Volaron. Quieren volar, ¿verdad? Quisieron arrancar tan pronto. El martes, el día 5, sí fue el martes. Pues el día 5 fue mi cumpleaños. Pero no hice nada, chicas. Es que la verdad estaba bien frío ya. Ya ahorita en esos tiempos ya no recomienda uno tanto ya salir. Si sale uno es a lo que tenga que salir por necesidad o algo, no sé. Pues ya casi en estos ratos, ¿quién va a tener ganas de venir a una fiesta con la nieve allí? En el piso. Está mucho aire, mucho frío, mucha nieve. Y no hice nada. Nomás aquí en la casa normal, como un día normal. Ya casi uno, creo que casi ni, no se lo festeja uno. Pues sí agradece uno un año más. Da gracias a Dios por un año más. Pero pues ya es todo. No se festeja uno. No quise maquillarme tanto. Porque pues nomás iba a ir a la tienda, ¿verdad? Se les enseñó cómo me maquillé. Se siente uno bien borracho ahorita, de repente ya con los lentes. Sí me dijeron que me iba a pasar eso, porque como no estoy impuesta y nunca me he usado, dice como que se emborracha uno, mira. No le hice tan dramático, nomás le puse poquito. Por decir, ¿dónde está el maquillaje? Nomás le puse, les ando enseñando mis mocos. No, mis mocos no los vean, no. Los ojos, los mocos no. Y ahora sí ya las dejo. Ya es todo por el día de hoy, ya. Pues es un ratito que les grabé. Un poquito de aquí de lo que hago. A lo mejor es aburrido para alguien, a lo mejor para otras personas no. Pero pues bueno, si les gusta, quédense aquí conmigo. Y si no les gusta, pues bueno. Hay otros canales que también hacen otras cosas diferentes, puede ser. Pero para eso estamos aquí. Y pues ya. Pues ahora sí me voy a despedir. Ya son las... ¿Sí les dije, verdad? Sí, ya son las 7. Bueno, chicas, ahora sí ya las dejo. Las quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye.
porque si no, no las dejo. Y bailando.